Ahí va. Ahí lo puse. No, va a tu computadora. Sí. Bueno, no importa. Che, mientras, Ro, yo me lo había perdido la otra vez que contaste el caso, o lo agregaste ahora, lo de que comía patitas de pollo, la paciente. No. Lo agregué cuando yo se los conté, no estaba en el recorte que había hecho, y como fue un caso que lo fui pensando y lo fui articulando con otras cosas, ahí se lo agregué porque me lo acordé. La verdad que fue bastante interesante. Primero, no es la primera vez, igual que la madre me dice, el consultorio mío no tiene sala de espera, entonces, bueno, la subía UPA, porque encima cuando la madre me llamó le dije, ¿será que es un consultorio con escaleras, primer piso, no tengo sala de espera? ¿Cuál es el primero? No importa, me dijo. Yo la llevo, bueno, pero bien. Se lee como torcido, por eso. Natalia del piano, por favor, apagá el micrófono, después abrilo si querés. Bueno, y la... Ahí me salté. Que ella se puede ahogar en cualquier momento, que cualquier cosa me llamara, que ella se queda cerca igual del consultorio. Yo tenía bastante miedo que le pasara algo de esto, como poder intervenir en el consultorio, y la verdad es que ese día que la madre me llama y me dice, mirá, hace un par de días que no come, come muy poquito, se le vino esta idea de que se puede ahogar, ¿no? Fue bastante la sorpresa de que ella en el medio de la sesión se comiera la manzana. Y que después fuera como una cosa, aparte, nosotros tenemos las sesiones a la tarde, con lo cual ella almuerza como a las 5 de la tarde, y almuerza patitas, las patitas de pollo, en la sesión mientras juega, ¿no? Nada, para pensar ahí algo, ¿no? De las patitas. Sí, yo le comentaba a Rocío que yo le pondría a ese caso... como dijo la paciente, ¿no? Emojis con cuerpito. A mí me llamó la atención cuando ella, la paciente dice emojis con cuerpito, porque los emojis son sin cuerpito, ¿no? Y entonces me pareció que la intervención de Rocío fue justamente esa, ¿no? Acentuar que se trataba de emojis con cuerpito. Y digo porque en este caso se pone todo el tiempo en juego el cuerpo, ¿no? No solo en la continuidad incluso del cuerpo físico, de la continuidad de las piernas, el comer las patitas, ¿no? Digo, hay algo del cuerpo que está absolutamente presente en este caso. No sé qué les parece. Sí, yo quiero hacerle un comentario. Ah, perdón. Sí, Daniela. Bueno, yo soy estudiante de la facultad y bueno, antes que nada quería agradecerles por compartir los casos, porque la realidad es que si bien ahora hice las prácticas, esto de la virtualidad es muy novedoso. Entonces, cómo ustedes intervienen en el ámbito virtual, para mí es muy enriquecedor escuchar los casos, me parecieron reinteresantes los dos, y por ahí pensando más allá de la pandemia, ¿no? El día de mañana cuando yo tenga a mis propios pacientes, bueno, ¿en qué momento recurrir a la virtualidad? Y en qué momentos no, digamos, me parece que tiene que ver con esto del cuerpo que estaba mencionando recién. Entonces, bueno, la verdad que me parece muy interesante. Más allá de lo que yo por ahí pueda aportar, digamos, yo soy estudiante, me siento como que más ustedes lo que me pueden aportar a mí en relación a la experiencia, porque me falta esa parte que es la de la experiencia. Pero bueno, me parece súper interesante, así que nada, quería comentar esto. Bueno, gracias a vos. Acá Ana pregunta, que le llama la atención cuando le propongo jugar al horcado y ella empieza a comer. No es una intervención que calcula o directa a eso, ¿no? Es difícil a la distancia ver a qué va a jugar uno, qué tipo de juegos o qué tipo de cosas se pueden hacer. Entre ellas, bueno, el ahorcado se puede hacer de una pantalla a la otra. Cuando yo pensaba, ¿no? O por qué se lo dije, o por qué se lo habré dicho, o por qué ella lo aceptó tan así, pensaba que en todo caso en el ahorcado se ahoga alguien más, digo, ¿no? Que hay una distancia entre lo que es su,
su enfermedad orgánica, que es genética, ¿sí? Este, es una condición que los dos papás la tienen, que tienen que tener gen y se da, ¿sí? Este, pero como en ese sentido algo de la muerte no aparece tan presente y se bordea, ¿no? De algún modo, este, simbólicamente, o con los chistes, eso. Yo de todos modos me quedo bastante helada cada vez que algo de la muerte se presenta, ¿no? No, mi cuerpo no deja como de, ay, ¿no? Por ahí Dios, juguemos al ahorcado y después que dije ahorcado, me, pienso que no, en ahorcado está el que se ahorca y el que se ahoga, pero... Bueno, a mí me, por ahí me sirve esa distancia que ahora tenemos. Me es más fácil. Sí, yo quiero hacerte un comentario, Rocío, porque va en la línea de lo que dijo Ana. Que me parece que tiene que ver mucho con el cuerpo del analista. Ahora, bueno, vos lo dijiste, pero la pregunta iba por el lado de Ana. Esta cuestión primero del soy muy joven para morir, ahí donde una nena chiquita puede uno realmente retroceder, qué es lo que está diciendo. Y cómo vos seguís, una no tuteándola a veces, y otro en este juego justamente, el que señaló Ana, el del horcado, y la intervención del cuerpo analista hace agujero para después decir, ¿qué dije? ¿Le dije horcado? ¿Alguien que no puede comer? En realidad el deseo del analista que marca el cuerpo analista siempre es anterior. En el aprecu viene, que es bueno lo que sigue haciendo esta chica. Y lo de patita de pollo, que tiene justamente una persona que debe tener patita de pollo, porque no poder caminar, creo que las patitas de pollo son chiquititas. Sí, ellas muy chiquititas, muy flaquitas. Y ahí, muy... menos mal que no te angustiaste, porque es angustiante también, que ella, el significante, como dice Leonora, que antes no estaba, juegue las patitas de pollo real, de un pollo, digamos, no las la que uno come. Y me parece que es ahí, en la posición donde uno... hace que el otro siga vivo por más que diga cosas trágicas y en lo orgánico de este cuerpo de esta niña. Bueno, ese comentario te quería hacer, me parece muy... Gracias. Sí, bien. Creo que algo de esto se puede poner a jugar. Ana quiere decir algo, me parece. Me parece eso. Fíjate más fuerte. Que... Sí, bueno, gracias por las ponencias a ambas. Y me parece que se relaciona las intervenciones, donde ustedes justamente ponen la escucha y el cuerpo... se relacionan las dos, porque en tu caso, Rocío, lo que vos haces es le prestás la posibilidad de que ella juegue al ahogarse, y no es poco, porque cuando uno juega al ahogarse no se ahoga de verdad. Del juego se, al juego se entra y al juego se sale. Y eso justamente es la intervención que uno le da, le presta a un chico, porque le permite simbolizar, es un ejercicio de simbolización de lo que le está pasando, ¿no? Y no es poco para alguien que se ahoga pensar que se puede salir del ahogo, así como se entró en el ahogo. De hecho, me parece que si vos registrás que después de eso ya empezó a comer con más tranquilidad, la intervención operó. Operó en esa línea, igual que pasa con la de Marcela cuando ella circunscribe la falta, se la circunscribe agujereando un papel canson negro y le permite al chico visualizar la falta. Uno puede pensar varias cosas ahí, que es la falta, pero en realidad está la falta de poder comunicarse cuerpo a cuerpo. Al ficcionalizarlo, ella le genera una representación que le permite jugarlo al chico, y que antes estaba totalmente paralizado. A mí me parecen muy ricas las dos intervenciones, ¿no? Porque justamente operan lúdicamente. Es el juego, ustedes le prestan un juego que les permite a ellos modificar lo que les pasa, ¿no? Los toca. Bueno, muy lindas. Está bueno lo que decís, Ana, porque me gustó ese valor ficcional del juego, que además se está perdiendo tanto, ¿no? Sobre todo sí. con las tecnologías. Sí. Y me parece que introduce este punto esencial, que es la posibilidad de que algo puede perderse, pero algo puede recuperarse, ¿no? Como el juego de Jordán, ni más ni menos de Freud. ¿No? Claro. Y además me parece resaltar que el carácter de juego, de jugando, que le da
Rocío al caso, ¿no? Porque frente a una pregunta y a una enfermedad tan grave como la que, uh-huh, como la que tiene esta niña, ella apuesta a jugar, ¿no? A poner en, uh-huh, escena todo el tiempo el juego, ¿no? Cuando le dice, bueno, piernas de bailarina, ¿no? O te caes como una bailarina, ¿no? Digo, todo el tiempo apunta a la ficción, al juego, a velar ese cuerpo orgánico, ¿no es cierto? No hace otra cosa que confrontarla sino con la muerte, ¿no? ¿De qué manera inventa otro nombre para ese cuerpo? Sí. Las patitas de pollo, no sé si te referías a eso, pero también están enlazadas metonímicamente, ¿no? Como lo veía Leonora, y me parece que ahí hay, ¿qué pasa con las patitas? Las patitas están en distintas cosas, ¿eh? Cuando las pones sobre tu regazo, y de alguna manera son una prolongación de la de ella, que son, ahí se ve lo del cuerpo de la analista, es maravilloso. Ahí era presencial la sesión, ¿no es cierto? Ahí era presencial, y claro, el consultorio tiene el escritorio de una forma donde yo estoy al lado de ella, entonces quedaban, digo, ¿no? Y como digo, yo lo noto recién cuando miro, cuando siento algo y digo, ¿qué tengo encima, no? Claro. Las patitas. Yo ahí no dije nada, ¿no? Claro. Ahí sos vos FDX, como dice Lacan, ¿no? Venís a ocupar una función, en ese momento sos las patitas de ella. Bueno, muy hola. Perdón, quería... Hola, ¿cómo estás, Marce? Tanto tiempo, un gusto volver a escucharte y un gusto la charla. Bueno, quería... Nada, yo como también decía una compañera, como mi posición de estudiante, pensaba en esto de ahogarse como un significante, y la relación también un poco que tiene, porque Rocío contaba que en el consultorio comió, y qué relación tiene esto capaz que con la demanda del otro materno, o la demanda del otro, y capaz que Rocío le hizo un lugar en donde pudo hacer esto que vive pasivamente, un lugar activo, ¿no? Y con ese significante hacerle... engancharlo con otro y poder hacer una cadena o algo así, lo pensaba. No sé qué piensan, es una hipótesis que pensé en relación a lo que estamos hablando. Yo, no, a ver, bueno, me ayudarán también el resto un poco a pensar eso. Cuando decías esto de la madre, sí, hay algo que a mí me gustaría rescatar, es que si bien para la madre ella entiende la enfermedad y se la rebanca y se banca todos los tratamientos y se maneja bastante bien sola, la parte del no poder queda como, no se trae por parte de la familia, sí hay una, me parece que eso es lo que a veces puede poner en juego ella, pero digo, me parece que esa mirada que le da a la familia también ayuda a construir un cuerpo y ayuda a que ella tenga, ¿no? Toda esa forma de afrontar algunas cosas. Recordaba que en algún momento ella me dice, yo me animo a todo, ¿no? Tiene como una personalidad así, ahora ya tiene un poquito más de 7, ahora ya tiene 8, casi 9, pero... de algo de esto. Pensaba, ¿no? Cuando dijiste un poco lo de la madre. Y después el tema del ahogo, sí, digo, me parece que algo del ahogo real que la puede llevar a la muerte deviene en algún punto, ¿no? Algo para trabajar ahí, deviene, sí, significante, deviene algo más simbolizable, esto por ahí que decíamos, no le pasa a ella, sí, le pasa a otro. Claro. ¿No? Se juega... Perdón, pero justamente uno que ofrece otra escena, uh-huh, otro espacio donde eso mismo que pasa en la casa, con los padres, con la historia, con los significantes que a uno lo constituyeron, se pueden entramar de otra manera, ¿no? Y eso, uh-huh, permite cosas, eso mueve. Uh-huh. Mueve el goce, ¿no? Te digo, es interesante cómo esa lectura uno la va haciendo a precub, ¿no? Como decía Rocío, uno no sabe ni por qué juega al ahorcado, ¿no? Pero cuando hace una lectura de eso, sí, puede ubicar que nada es azaroso, ¿no? Que el síntoma está determinado, ¿no? Entonces, sí, solo hace falta leerlo, leer ahí esa cadena de significantes que se van armando e ir tirando y armando esa lógica, ¿no? Uh-huh.
pero siempre a precu. No sé si siempre, no sé si siempre yo pienso, porque hay ciertos juegos que son prototípicos, por algo el Fordá es un juego fundante de la constitución psíquica. Entonces uno sabe que cuando uno ofrece algo del Fordá, algo puede llegar a pasar si el niño lo toma. Porque sí, ahí está el rasgo, digamos, singular de ese Fordá que sería universal, ¿no? Digamos, ¿qué el Fordá toma? Eso. Sí, sí, claro, pero puede pasar. Ay, perdón. La que trabaja mucho eso es Norma Brunner, ¿no? Está en la claro. línea del sintón, de lo que hace sintón, de lo que enlaza, ¿no? Uh-huh. Lo real, lo simbólico, lo imaginario del niño, ¿no? Pero. Bueno, pero hay que poder ser un partener que habilita esas cosas, y ustedes lo están mostrando, ¿no? Compas, igual faltan todavía dos casos. Sí. Pasamos a leerlos, así tenemos tiempo, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, todo, no sé, me encanta Milagros, la charla, pero... No, perdón. No sé si Milagros quería decir algo antes, y si no pasamos a... Está bien, no, quería decir esto con lo que decía Ana, que capaz que los efectos de una intervención se pueden ver esto a precu después de que uno interviene, ¿no? Los efectos siempre. Claro, podemos, se puede ver esto del Fordá, que es algo más generalizable, pero la intervención que uno hace, capaz que los efectos, si funcionó o no en el sujeto, se ven después. Eso seguro, claro, sí. Bueno, entonces les paso la palabra o a Leonora o a, como quieran, o a Gabriel. Dale, bárbaro. Igual ahora vamos a trabajar dos casos de adolescentes que se han dado en la presencialidad, ¿sí? Ya también a ver cómo se juegan estas cuestiones en lo presencial, no solo en lo virtual, y bueno, si podemos ubicar si es lo mismo, si hay diferencias, bueno, también para pensar estas cosas. Yo la nombré Sabrina, y les cuento, hace unos años, la madre de Sabrina pide una entrevista para su hija, diciendo que está muy preocupada, porque Sabrina está muy descuidada con todo, en particular con la medicación y con el tema del colegio. Es así que me entero que su hija padece de OTC. Esa es una de las cuestiones que nos pasa, que a veces recibimos consultas por cuestiones que, ni idea, yo hasta ese momento que era OTC, y ahí me enteré que es un trastorno genético del ciclo de la urea, que afecta la capacidad del cuerpo para deshacerse del amoníaco. Llega un momento que si no, la acumulación de amoníaco en el cuerpo se vuelve tan alta que se vuelve muy tóxico, y eso puede causar llevar al coma o a la muerte directamente. Esto se desencadena en distintos momentos. Hay algunas personas que se desencadena desde el nacimiento, en otras, en distintos momentos de la vida. En esta chica se había descubierto desde muy chica, pero el trastorno venía controlado hasta la pubertad, donde de ahí se desencadena más fuerte. Al momento de la consulta implicaba que Sabrina tenía que atenerse a una dieta baja en proteínas y tomar unas 40 pastillas por día. En ese momento, hubo épocas en que tenía que tomar más todavía, de benzoato de sodio y citrulina, que es un aminoácido. Esto del lado de la madre, ¿sí? La entrevista que tengo con la madre. La presentación de Sabrina es otra. Básicamente está cansada de que su madre esté pendiente de ella todo el día. También está cansada de tomar tantas pastillas. Con respecto al colegio, dice que no le gusta ir al colegio por la mañana, le cuesta despertarse para asistir a clase, y por eso en la mayoría de las materias le va muy mal. No hay nada que le interese. Es el tercer colegio secundario al que asiste, ya que por diversas cuestiones ha pasado de un colegio a otro. Tiene algunos amigos y un novio con el que sale hace casi un año. Ya tuvo otros tratamientos, un par. El último lo dejó porque le aburría hablar siempre de lo mismo. Le digo, ¿de qué le gustaría hablar? Y dice que está cansada de que todo lo atribuyan a su enfermedad. Que si se queda dormida, que si le va mal en el colegio, porque es una enfermedad que puede causar un déficit cognitivo. Entonces todo es a causa del OTC. Así empezaron las entrevistas, que al día de hoy continúan, donde empezamos a hablar de cualquier cosa, entre comillas, de cualquier cosa, ¿sí? En ese cualquier cosa aparecieron cuestiones de un adolescente que en ese momento tenía 18 años, al día de hoy tiene 21, que todavía no terminó el colegio secundario, se pasó a un acelerado donde va rindiendo módulos por cada materia,
supuestamente terminaría en marzo del año que viene, veremos, cortó su relación con su novio de ese momento, porque, como dice ella, más que un novio era un amigo. Ya que prácticamente no tenían relaciones sexuales, su novio estaba incorporado a su familia de origen, en un momento dice era un hijo más, con el que en algún momento se planteó ir a convivir a una casa que era propiedad de la madre y que había quedado desocupada, pero en ese momento, cuando se estaba planteando esto y ya más o menos encaminada en este proyecto, dice, no me estaré apurando, no me estaré con 20 años ya irme a vivir con mi novio. Esto la lleva a replantearse la relación y lo que ella quería de una pareja. Este novio la cuidaba, estaba pendiente de que tomara la medicación, la acompañaba en sus internaciones, casi casi como una madre. Empezaron a aparecer otros chicos que le gustaban, y el por qué le gustaban. El ir a bailar con las amigas, empezó a trabajar para tener su propio dinero, empezó a pensar que tal vez sí podría terminar el secundario y empezar a estudiar alguna otra cosa, que hasta ese momento nunca se lo había planteado. Nunca. No solo no, la cuestión no le interesaba el colegio, sino poder proyectarse a futuro en alguna carrera, en alguna profesión que le interesara. Empezó a pensar esto, si podía estudiar otra cosa, entre gastronomía, porque le gusta mucho la cocina, pero también en enfermería, porque dice, con todo lo que sé, también podría cuidar a otros. Empezó a pensar que podía tener un futuro, y llegar a decir que al pensar que podría no tenerlo anteriormente, nada le interesaba. Empezó a decir que no quiere tener hijos, ya que no quiere transmitirle a nadie su enfermedad, cosa que hasta ese momento nada de esto aparecía. Esto matizado con alfajores, helados o cuadraditos dulces que traía del lugar en el que trabajaba. Me salió el me traía porque se mostraba muy curiosa de cuáles eran mis gustos, a ver qué gustos de helado así traía, o si me gustaban los cuadraditos dulces, cuáles. Así traía para compartir a modo de merienda. Yo la primera vez que lo trae me quedé medio, pero después, como que esto, no es que siempre lo traía, pero como que empezamos a compartir estas meriendas. También se dedicaba a enseñarme TikTok, o algunas aplicaciones de las que absolutamente desconozco, y compartimos muchos videos y cosas así. También en ese recorrido de estos años de trabajo, hubo un par de internaciones. Porque esto no es todo, ah, qué lindo, este tratamiento divino. Como... No. Hubo internaciones e internaciones heavy. Una fue breve, donde me plantea que hubiera estado bueno que me avisara antes de la que estaba por ir a internarse, para que pudiera ir a jugar a las cartas con ella. Porque en ese momento, además de la merienda, en algún que otro momento jugábamos a las cartas mientras charlábamos. En la última internación, que fue más grave y prolongada que la anterior, estuvo 5 o 6 días internada, ahí no llegamos, no jugamos a las cartas. Pero sí pudimos conversar sobre la decisión que ella había tomado últimamente de no tomar la medicación. Ahí me cuenta que sí, esta internación se dio porque ella había decidido no tomar la medicación, que no me había dicho nada hasta ese momento. Y también empezamos a conversar sobre el hecho de que su presencia o ausencia no eran indiferentes. Confieso que me emocioné al plantearle esto. De hecho, cuando le digo esto, che, pero no es indiferente que estés o no estés, se me llenan los ojos de lágrimas. Y ella no fue indiferente a esa emoción. Su sorpresa dio cuenta de esto. Está ahí, recorte. Bueno, nosotros le traemos la juventud. Los casos. Pero lo que le traemos, mientras la escuchaba Leonora, ya lo había escuchado el caso, que Lacan en el seminario 8 dice que el psicoanálisis nace en el encuentro de un hombre y una mujer. No sé si se acuerdan que este hombre y la mujer eran Breuer y Anao. Sin meternos a una cuestión de género, vamos a decir que es el encuentro entre dos cuerpos. Tal vez lo de género que tiene ahí es de alguna marca de sexuación, de alguna marca de agujero, vamos a llamar. Y nunca hay trabajo nuestro sin el encorps, ¿no? El encuentro entre cuerpos, como ya vimos en lo de Rocío, como ya vimos en el de Marcela, ese cuerpo que Marcela hace un movimiento topológico, ¿no? Hace un agujero negro que no es un agujero negro, justamente. Yo le diría que es un agujero no negro. Lo negro es el borde, es lo que separa dos lugares, ¿no? Es deshacer cuerpo.
Bueno, de eso se trata nuestra clínica. Así que les voy a leer un caso también, en cuerpo también. Caso Anita. Anita viene con su madre por ataques de angustia, derivada de un hospital general. Ella se presenta con una voz y una forma muy infantil, más allá de su exuberante desarrollo. Vive con su familia, padre, madre y abuela. Tiene un novio que se llama Maxi. Ella, al comienzo de esta presentación, viene con 15 años. Va a una escuela técnica donde la mayoría de los alumnos son varones. Es la escuela que el padre fue hasta tercer año y este padre la obliga a ir. Repite 2 veces primer año. Pasa segundo mientras realizamos estas entrevistas preliminares. El noviazgo con Maxi. Hace 4 meses que sale con él, no tiene relaciones sexuales, aunque Maxi le pide. La relación es agresiva. Él no tiene buenos tratos con ella, le pide regalos todo el tiempo, y ella dice que lo ama y le compra los regalos. Viene un par de sesiones con él, me mira con cara muy de malo, Maxi tiene 21 años. Relato de los primeros encuentros, que ella antes de venir a la consulta, un amigo de ella fallece en un accidente. Este amigo lo llama el anterior novio de ella. Queda muy mal, nadie sabe de esto en su casa. Dice que se escapa para ir al cementerio a ver a la tumba de su amigo. A partir de ese suceso, ella señala que comienzan los ataques de pánico. Este nomenclador ataque de pánico se lo dice en el hospital general. Siento que me falta el aire y pienso que me voy a morir. Va a relatar los encuentros, muchos encuentros, las peleas con el padre. Al pasar el año, el padre la sigue maltratando, ¿no? La trata mal, la empuja. El padre, tiene un trabajo de motoquero en el centro. Ante estos episodios de violencia, llamo a la madre, llamo a los dos y pido. La madre viene varias semanas después y se presenta diciendo que su hija no quiere estudiar, alegando que su marido es intratable, pero que en el estudio tiene razón. Se le señala que ella pasó de año y que, la madre sigue insistiendo que no la ve estudiar. Van a ser largas las sesiones donde Anita relata lo que le dicen en la casa, que es una tarada, que deje a Maxi, no le creen lo que dice, la abuela escucha lo que ella habla por teléfono. El padre toma alcohol y trae a sus amigos. Uno de estos la mira de una forma particular y el padre le dice al amigo, che, ¿qué la mirás con cariño? Es una nena. Hace que se enoja con su amigo. Anita va a decir, después de relatar esta escena, al final, no sé lo que le pasa a mi papá, a veces soy una nenita y otras veces me deja sola con su amigo. Y me dice, eso no hacen los padres, ¿no? ¿Qué le señalo, Anita? Dejar a sus hijas con los amigos. Me quedo en silencio y me interpela. Vos tenés una hija, ¿la dejás con tus amigos? Le digo que no. Viene la siguiente sesión escuchando música. Le pregunto qué es. ¿Lo querés para tu hija? Te lo paso al celular. Va a traer temas para pasar de sesión en sesión. Cuando le digo si ella quiere escuchar mi música, me dice que no. Que los temas son para mi hija. Mi hija va a tomar un lugar transferencial donde el juego ruidoso de la queja va a desaparecer para tomar texto. Mejoran las relaciones familiares, Anita comienza a buscar chicos, el carnicero, el amigo del carnicero, el que la sigue en el colectivo, todo de la misma edad de ella. Anita sigue virgen, aunque Maxi le insiste. Cada sesión viene muy escotada, cada vez más, hasta que me dice, me olvidé de ponerme el corpiño. ¿Se nota? Le digo, no me di cuenta. Si se nota que tengo una teta más chica que la otra. Le digo, no me había dado cuenta. Cierto, dice, una parece más chica que la otra. Significante que se inscribe en el cuerpo, más chica que la otra. Lugar que se le hace síntoma. ¿Qué es? Nena, chica, joven, mujer. Llega a sesión muy enojada y dice, no quiero ir más a la escuela. Empieza a salir con un compañero de la escuela. Maxi trabaja hace 2 meses y no la ve. El nuevo compañero le pide tener sexo. Ella dice que verán. Y termina yendo a un hotel. Llegué con mi amigo y no pasó nada, no se le paró. Era tan chiquito, le puse manicito. Y en la escuela todos los gastaban. Vino llorando, me dijo que la corte. Era un compañero de la escuela de su primer año, que ahora está en cuartos, este compañero, ¿no?
empieza a ir a bailar, tiene pocas amigas y lleva 3 materias. Voy a cambiarme de escuela, seguro que repito. Le digo, pero si te llevas solo 3. Dice, sí, sí, pero vos no sabés, vos no conocés a mi papá. Única forma de salir de esa escuela. Tiene relaciones con Maxi, la pasa bien, y él quiere verla todos los fines de semana. Deja de salir con el compañero de la escuela. Repite, vine contenta, muy contenta. Voy a empezar en el liceo, va a estar bueno. Mi papá no quería, pero en el industrial no me dieron la vacante. Es que repetí tantas veces, ya había repetido 3, la tercera vez era esta. El liceo es un colegio bachiller con más mujeres que hombres. Por el cambio de horario no puede venir más a las sesiones en el hospital. Se emociona, me abraza y cuando termina dice, te voy a extrañar, no voy más a mi psicólogo. Le señalo que es una nueva etapa y que está bueno que siga sin psicólogo. Me quedo con esta frase, mi psicólogo, mi hija, ¿no? Como Tarzán de la época antigua. Final del tratamiento. Anita, con sus 16 años recién cumplidos, comienza una nueva etapa y se priva de un padre que quería ser técnico mecánico para recortar un lugar en su elección vocacional. Yo quiero ser una médica pediatra, me dice. Con la caída de mi psicólogo, mi hija, lo Tarzán, Anita habilitará nuevos caminos a su devenir adolescente. Bueno, hasta acá el caso de la pequeña Anita. Bueno, ¿qué comentarios? Yo tengo un par de comentarios. Yo también te quería decir a vos comentarios, Marcela, pero no se puede. Pero bueno. No, bueno, comentarios del más tiempo, caso, obvio. La decisión de dejar las pastillas. Eso me perdí un poco en por qué ella decidió eso. Y lo que también me parece que se ubicó en el caso de Leonora, como en el caso de Rocío, es cómo vos vas separando, digamos, en las intervenciones el cuerpo orgánico a construir otro cuerpo, ¿no? Cuando vos decís, bueno, empezamos a hablar de otra cosa, de cualquier cosa. Empezamos a hablar del cuerpo de un adolescente, digamos, ¿no? O de los intereses de un adolescente, ¿no? Pero cómo se... ese proceso del cuerpo orgánico a construir un cuerpo ahí, ¿no? Ya no había más organismo, claramente, ¿no? ¿Qué se fue trabajando en ese desplazamiento? Por eso me quedó un poco esa pregunta de esa decisión por dejar las pastillas, ¿no? De la paciente. Ella cada tanto aparecía con esta cuestión, ¿eh? Cuando estaba tan harta de tomar 40, hay que tomar 40 pastillas por día, todos los días, y cada tanto aparecía con esto de que ya estaba cansada de tomarla, así que de hecho, y como un poco jugaba con esta idea. Lo que pasa es que, a ver, es una enfermedad en la que no se conoce tanto, entonces también influyen cuestiones hormonales, influyen cuestiones emocionales, no sé, a ver, en algunos momentos no tomar la medicación no le producía ningún efecto, entonces podía llevarlo livianamente, y en otras ocasiones, y por eso se confiaba, y en otras ocasiones dejar de tomar la medicación lo podía llevar directo al día siguiente a una internación, que fue lo que ocurrió esta última vez. En cuanto a lo que vos decís, Marce, a ver, sí, me parece que un poco lo pensé este caso por la pregnancia del cuerpo, a ver, en su estatuto del cuerpo orgánico, no sé cómo pensarlo ni siquiera, por esto de lo genético y de esta cuestión donde ella no, había algo con lo que no podía manejar, cómo se va pasando, pero era un cuerpo también muy mortificado cuando llega a la consulta, sin deseo de nada, no había nada que le interesara, no había nada que le gustara, no quería, y cómo se va pasando un cuerpo más vivo, más allá de las internaciones o no, ¿sí? Como que se va pasando un cuerpo más vivo. Y por otro lado, lo traía también por los efectos que tuvo para mí en pensar unas cuantas cuestiones. Yo me acuerdo cuando recién recibida tenía casos, me acuerdo de una paciente donde, no sé, en un momento de mucha angustia, relata determinada cosa y después me reprocha, y vos no me abrazaste en ese momento, ¿sí? En los inicios. Y uno recién se recibe y dice, ay no, pero tengo que abrazar, no... toco al paciente, ¿no? Esas cosas de decir, bueno, ¿hasta dónde poner el cuerpo también en esa modalidad del juego, ¿no?
Y con esta chica, con el tema de ir a la internación, de ir a verla al hospital, no lo dudé en ningún momento, ¿eh? Y hasta esto de abrazarla, o después de que le digo, pero no da lo mismo si estás o no estás, me emociona, se da cuenta, ella se queda ahí sorprendida, y ahí vino un abrazo. Y cómo, en ese sentido, hay muchas cuestiones, desde la teoría, que uno los piensa de determinada forma, o viene con estos prejuicios, ¡ay! Y cómo en ese momento, sí, uno hace soporte, desde la palabra, desde el tratamiento, desde lo que se va dando en todo el análisis, pero también hace soporte en determinados momentos, hace falta también ese soporte, ¿no? Como distintas modalidades del cuerpo que se van poniendo en juego, me parece. Eso es lo que me resultaba así también interesante de pensar. Bueno, no sé. A mí, no sé qué les parece a ustedes. Quiero escucharlo. Perdón, Leonora, me haces acordar mucho a la práctica en hogares, que yo soy acompañante terapéutica, y con adolescentes trabajo, y pasa mucho esto de cómo queda ahí el cuerpo nuestro en juego, tomado totalmente por la escena. Me pasó muchas situaciones de me extrañás, me querés, el abrazo, y qué hacemos en ese momento. Entonces está bueno plantear la pregunta de qué hacer, o no sé si o está bien o está mal, en qué situaciones, y uno se queda, son las primeras experiencias antes de recibirnos, y como estudiantes nos quedamos como, bueno, ¿cómo intervenimos en estos casos? Imagino que Rocío, siempre, ¿no? Como decía Ana. ¿Sí? Es Rocío cargando a UPA a la paciente, ¿no, Ro? Que también la tenías que llevar por la escalera. Sí, eso, a ver, en realidad a mí nunca me pasó de tenerla que llevar, lo hacía la mamá, pero digo, lo hubiese hecho si hubiese que bajarla o si hubiese que subirla, ¿no? Sí. Justo me caí del cuerpo virtual, pero lo que, un poco cuando me volví a conectar, de lo que decían un poco vos, Leo, pensaba, ¿no?, en cómo está afectado el cuerpo del analista. Digo, si no, uno es como ese imaginario que a veces la gente tiene, que uno se queda callado y no dice nada, ¿no? Que no es eso, digo, ¿no? Está totalmente afectado. Sí, sí, bueno, pero ese cuerpo también habla el que no dice nada. Esa es la fantasía, ¿no? Como que uno podría, yo por lo menos lo veo en el caso, si seguían el relato, ella venía contando el episodio que había tenido con los amigos del padre, y en determinado momento me dice, se nota, referencia que realmente tenía un problema, que tenía una teta grande, una teta normal, y la otra casi inexistente, o sea, había nacido con un problema orgánico. Y bueno, y ahí por eso, ¿desde qué lugar el cuerpo también? Más que nada el cuerpo otro, la otredad es la que va marcando ahí de qué cuerpo se trata, pero es un cuerpo que está ahí, en presencia. Lo de Leonora, bueno, que lo conozco bastante el caso, ha ido a la internación, bueno, ha ido a un montón de lados, con eso dice, bueno, voy, no voy, pero son esos lugares que uno no tiene que ir con todos los pacientes, tiene que ir con aquellos que nos permitan el agujero posible, vamos a llamar. Son los mismos pacientes que nos dan esto. Después nos preguntamos qué hicimos, pero nunca diría, uy, no voy por las dudas, o estará bien, o mis ideales freudolacanianos me lo impiden, o las figuras de algunos analistas, y eso traten de olvidárselo porque no hay clínica. Sí. Bueno, me quedé pensando en, bueno, te lo puse en el chat, a vos te hice una preguntita, pero a Leonora, que me pareció que lo de que ella pudiera pensar en un proyecto con vos, en un proyecto vocacional, me parecía que era el eje central ahí, porque ella también está pensando en otra, en otro destino para ella, que eso es muchísimo. Sí. Y del caso de Gabriel me impactó que tu posición, cómo pusiste el cuerpo y cómo supiste mantenerte y correrte en lo mismo que estás, vos mismo acabás de decir, porque ella te había ofrecido una escena bastante perversa, de un hombre que, digamos, podía estar ofreciendo a su hija, y había jugado en una transposición de ese hombre con vos, había jugado a la relación padre-hija, te lo había dicho, vos lo dejaste correr, lo dejaste pasar, y cuando vino te propuso una escena
que era arriesgada. Vos hasta podrías haber no mirado si fueras muy prejuicioso por las dudas. Y sin embargo, con una habilidad impresionante, pudiste mirar y devolverle algo no perverso para la escena de ella, ¿no? Eso me pareció, bueno, muy pero hábil. Es ella la que... No, no es habilidad. Yo le digo, no es habilidad. Me haces acordar a pacientes del principio de mi formación que también hacían, montan esa escena, que en realidad son escenas que tienen que ver con cierta posición real en la transferencia, que es sacarnos del caso. Sí. Sexuando al analista y sacándonos, ¿no? Es, siempre es algo del orden de la transferencia como obstáculo. Sí. Y lo único que te puedo decir ahí, cuando ella me dice, vos como padre, lo hacés, pues estos pacientes a veces, pues, ¿tenés hijos? ¿Tenés hijas? Esos que preguntan es porque algo les pasa en relación a la paternidad o algo. Y uno me dice, no le puede decir, ¿y a vos qué se te ocurre? Porque me dice, ¿tenés hijas? Porque esa, ¿qué se te ocurre? Disculpame, esta pregunta no te la puedo contestar hoy. Uno le dice, sí, no, tengo un perro que como mi hijo, no sé. Uno siempre está entramado ahí, o soy hijo. Sí. O sea, ¿no? Del Edipo no se zafa nadie, digamos, ¿no? O sea que para jugar en el Edipo uno puede encontrar personajes. Y esa intervención es bien el lugar del analista, porque yo señalo antes, venía cada vez más escotada, digo, ¿por qué viene así vestida? Estos chicos. Y de golpe me dice, ¿se da cuenta? Y me dice, ah, en la teta. Y era eso, era algo. Es desde otro lugar, me parece que sí, son distintas las versiones del padre. Genial. Siempre tienen y aparte cómo empieza a circular de otra forma el más chica que la otra. Sí, sí, y aparte que la otra hija, la otra mujer, la otra. La lógica del falo siempre es perversamente orientada, como dice Lacan en el 22, no hay vuelta que darle. Hay que encontrar otra vuelta, que tal vez tenga que ver con una lógica sobre lo femenino, que es esa cuestión de apertura y que hace pensar a uno que Lacan tenía razón. Nuestra posición tiene que ver más con ser débiles mentales que grandes sabedores de hacer o no sé qué. Después lo leemos después, caso. No hay nada que hacer. Siempre lo leemos cuando ya pasó. Para que Marcia se hace sí, perdón. Digo, lo que a mí me resultó interesante de ese punto, justamente les quería decir, que ahí aparece el cuerpo erótico. De los dos lados, ¿no? Del lado de Gabriel preguntándose, bueno, ¿qué onda esta piba cada vez más escotada? Y del lado de ella también, de alguna manera, generando ese vínculo erótico, digo, repitiendo en transferencia lo que le pasa cuando se queda sola un poco con los amigos del padre, ¿no? Pero a mí lo que me gustó de esa intervención particularmente es lo que vos le decís, ¿no? Vos le decís, no me di cuenta, ¿no? Es decir, lo que hace el analista ahí es velar justamente esa mirada erótica, ¿no? Es no me había dado cuenta. Me había dado cuenta que como que va a ver, decía, esta chica pobre, ¿no? Esta posición bien paterna que nos pone la paciente, ¿no? Porque el otro no nos pone. Digo, cada vez más escotada le va a pasar algo. Va a tomar frío. No me di cuenta. Es genial, porque primero es el no me di cuenta, es decir, velá la mirada erótica. Pero después introducís una secuencia significante, la más grande, la más chica, ser más grande, ser más chica, pero primero se vela esa mirada erótica, ¿no? Digo, sin ese velamiento no hay posibilidad del significante. Me parece que esa es la intervención que, como vos decís, ¿no? Casi sin darte cuenta, le decís, no me di cuenta, pero que eso habla también de las distintas caras de la posición del analista, del cuerpo del analista, ¿no? Un cuerpo incluso erotizado, cómo velar, ¿no? Esa parte que no es que haya un modo de velarlo, sino que eso se hace en acto, ¿no? Se hace en la intervención misma. No hay modos, o como decíamos antes, si la toco, no lo toco, voy a visitarlo, no la voy a visitarlo. Eso es en acto, no pasa por el pensamiento. Pero me parece interesante porque se ve el cuerpo erotizado, el cuerpo orgánico, el cuerpo imaginario, ¿no? Sí, Marce, acá nos salteamos la pregunta de Ana, la de cómo se te ocurrió hacer el agujero en la hoja. ¿Sí? Ah, sí, ahora le iba a decir a Ana. En realidad, Yo también la tengo. Me había preguntado también Gabriel, yo trabajé, ya me jubilé, muchos años en una institución que es el CENTES número 2, que es un centro para niños autistas y psicóticos, y bueno, estamos acostumbrados a hacer con lo imposible,
y a recurrir, digamos, a invenciones en el momento también. Uno va incorporando, digamos, ¿no? Formas de inventar donde ahí no pasa nada, ¿no? Donde de pronto hay que poder ir por otro lado, que no sea por el lado del significante, por el lado de la palabra, por el lado del dibujo, por el lado del juego, empezar, digamos, a romper con una lógica significante e introducir sin sentido, ¿no? Ir por el lado del sin sentido, si se quiere. Y es por el lado del sin sentido que se puede empezar a horadar, a perforar esa superficie tan, tan única, ¿no? Que se presenta en los casos de autismo. Yo les contaba a mis compañeros que no sé bien todavía de qué se trata este caso, vino presentado como un caso de autismo, claramente ya está, me parece, desarmado. Para mí no. Pues solamente una presentación, pero que obviamente la escuela sigue pensando lo mismo, a pesar de que yo vaya a hablar a la escuela continuamente, los padres ya no piensan lo mismo, y eso ya es muy importante, pero todo el trabajo es de desmontar este diagnóstico con el que el mito vino, ¿no? Y en el agujerear me parece que se produjo esa intervención más clara del efecto del diagnóstico, ¿no? Eso. Aprovechen para preguntar. No sé si tenemos la respuesta, pero vamos a intentar. ¿Qué decías, Gabriel? No, digo que aprovechen para preguntar, pero no sé si tienen la respuesta. Tenemos la respuesta, pero podemos intentar. La pensamos. Una cosa que pensábamos, no sé, Rocío, ¿vas a hablar? No, digo que la pensamos entre todos la respuesta. Sí, una cosa que pensábamos en el taller un poco entre todos era qué nos garantiza, ¿no? Que no hay garantías, ni en un análisis virtual, ni en un análisis presencial, no hay garantías de efectividad, ¿no? Digo, pensando, retomando un poco esas diferencias entre por ahí la virtualidad que presentábamos Rocío y yo y la presencialidad que presentaba Leonora, bueno, ¿qué les parece un poco a ustedes respecto de esto, ¿no? Nosotros podríamos ubicar que no hay garantías, ¿no? No se trata de un mejor o un peor análisis de una manera o de otra. No sé qué les parece. A mí una cosita quería decir porque, no sé, me parecieron maravillosas las viñetas de ustedes y me parece que dan cuenta de cuando funciona, y eso coincido con vos, Marcela, que es una precu absoluto, el modo analista. Uno, ¿no? Como si uno dice modo automático, no, modo analista. El modo analista es el que hace que en acto se vayan dando esas interpretaciones, ese no me di cuenta, ese que obviamente tiene que ver con todo lo que el analista tiene de saber y todo lo que tiene de formación y de análisis, y todo eso está, por supuesto, pero hace ese funcionamiento de un modo que opera, ¿no? Eso me parecieron en las cuatro viñetas que aparecía este elemento, que me pareció muy, muy interesante, ¿no? No, y que aparte es del orden de la sorpresa, porque creo que a nosotros sí, mismos nos sorprende cuando, bueno, o sea, hay sorpresa del lado del analizante, pero hay sorpresa del lado del analista también, muchas veces como uno se queda pensando, esto Ro cuando decía lo del ahorcado, ¿no? ¿Qué le dije? O esto de golpe uno no puede contener cierta emoción cuando está diciendo algo, donde se supone que uno tendría que estar más armadito, más imperturbable, y no, o esto de Gaby, no me di cuenta, no sé, en todos los camarse, en cada uno me parece que hay algo de lo que sorprende, que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Uno no puede estar calculando todo, o sea, todo. Puede estar advertido de ciertas coordenadas, sí, pero no, la sí, intervención no es calculada en cuanto, bueno, ahora le voy a decir esto y voy a lograr, si no seríamos cognitivos, tendríamos otro tipo de objetivos. Uh-huh. ¿No? Eso pensaba, que no hay protocolos, no nos manejamos con protocolos. Claro. ¿No?
El cuerpo es otro, ahí sí está claro, ¿no? Es un cuerpo domado. Eso que decís vos, Rocío, me parece que muestra claramente la diferencia entre un encuadre reeducativo, cognitivo-conductual y un encuadre psicoanalítico, ¿no? Sí, totalmente. Que ahí se muestra claramente. Yo creo que es, podemos pensarlo de Lacan, del seminario 11, que es con el encuentro, esto que dice Leonora, bueno, lo azaroso, la sorpresa, la tiqué, es algo que, bueno, es una suerte que en determinado momento nos sorprende. Y eso es una gran diferencia. Lo demás, bueno, puede ser siempre un automatón, una repetición al infinito, ¿no? No hagas, tenés, salí, bueno. Parece que eso marca. Trabajar en eso, ¿no? Entre el automatón y la tiqué. Parece que es... Sí, digo, eso es algo que uno no busca, encuentra, ¿no? Aparece. Pero me parece que cuando uno está aliviado de, como decía Ro, de protocolos, de saberes previos, nos dejamos un poco llevar cada sesión, ¿no? Porque además esa es otra de las preguntas que nos hacíamos al principio del taller, ¿no? El analista no es el mismo en cada caso, no es el mismo con cada paciente tampoco, ¿no? El cuerpo del analista, el cuerpo, no solamente el cuerpo, digamos, real, sino el cuerpo imaginario, ni el cuerpo simbólico, digo, uno no hace los mismos gestos, uno no usa el mismo tono de voz, uno, digo, para poder abarcar todo lo que es el cuerpo del analista, ¿no? Digamos, en los tres registros, imaginario, simbólico y real. Y uno no es lo mismo en ninguno de los tres registros, ¿no? Y si bien la función del analista es la misma, ¿sí? Me parece que el punto real y el punto imaginario es el que más, uno podría decir, se pone a prueba en cada caso, en cada sesión, en cada paciente, ¿no? Porque hasta en cada sesión, ni siquiera solamente cada paciente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso es la transferencia. Esa es la transferencia. Yo pensaba... No, dale, yo mientras les comparto pantalla, dale, Rocío. Bien, gracias. Yo pensaba algo, viste, que preguntabas de la virtualidad, bueno, cómo funcionó para ustedes, y yo lo vi totalmente como una herramienta en los dos casos, en el tuyo y en el de Rocío. En el tuyo lo pensaba, me pareció muy ingenioso lo que hiciste con la hoja, pero porque yo lo pensé como un juego de videojuego, y cómo tal vez a través de ese como lente te podía ver y interactuar con vos, que tal vez antes no quería, se quedaba callado y miraba la pantalla y no lograba hacerlo. Y eso me pareció muy ingenioso por ese lado, como transformarlo en un juego virtual, y esto que se notaba que le gustaba en este tipo de juegos, ¿no? Con zombies versus plantas, y etc. Uh-huh. Y después con el caso de Rocío, lo pensaba como que le dio más independencia la pantalla, en el caso, en el sentido de que la mamá no la tenía que llevar al consultorio, y tal vez pensaba lo de poner sus piernas sobre tus piernas, como que siento que tal vez era como que quería, no sé bien cómo explicarlo, pero era como, se sentía cómoda con vos, pero siento que al mismo tiempo no se independizaba de eso. En cambio por la pantalla lo lograba hacer. Seguramente, aparte domina mucho mejor que yo la virtualidad y la pantalla. Sí, eso es un elemento. Sí. Gracias, Rocío, porque yo no pensé que me iba a aparecer un videojuego en esa interacción. Se ve que toqué ese punto singular de él, ¿no? Donde pareció un videojuego, y creo que eso, capaz, ahora con lo que vos decís, fue algo que lo captó, ¿no? Que lo captó y ¿no? Poner el juego ahí en la transferencia, justo en ese punto que no sabemos bien cuál es ni cómo, pero que sucede y produce efecto. Sí, y en cuanto decías a esta cuestión de la virtualidad y estas características justo de esta época, es súper interesante porque creo que dio para todo. No sé en la experiencia de los demás, pero una variedad de casos y de modalidades con cada paciente, donde en algunos ha favorecido muchísimo esta cuestión de, tal vez hasta la producción en todos estos meses, y cómo han traído sueños y distintas, que tal vez en la presencialidad no aparecían. ¿Eh? ¿Cómo, Ro?
No, eso, como que hay muchos que empezaron a producir otras cosas que en la presencialidad. Sí, como que algo tal vez obturaba ahí, no sé, pero es súper interesante para pensar, y también hay otros como que ya están hiper deseosos, que yo, una paciente que se va a hablar al auto para que el marido no escuche lo que ella está, entonces como ahí hace obstáculos justamente, la cuestión de no tener el espacio del consultorio como ese lugar de privacidad donde puede hablar tranquila de ciertas cuestiones, o sea, esta cuarentena dio para todo, me parece. En ese, sí, yo lo pensaba por ahí con los tres tiempos lógicos que postula Lacan, ¿no? El instante de ver, el instante de comprender y el instante de concluir. Entonces pensaba, bueno, que pasamos por el instante de ver, ahora un poquito por ahí podemos comprender en algunas de estas pequeñas conclusiones a las que vamos arribando, en general cuando nos juntamos un poco entre varios, como en este taller, ya tendremos el tiempo de concluir quizás, ¿no? No concluir del todo, pero me parece que es una experiencia muy interesante la que estamos atravesando, y a mí me ayuda a ordenar esto, como estos tiempos lógicos, ¿no? Porque hemos visto de todo, como vos decís, ahora hay que comprender todo eso que fuimos viendo, y luego arriesgaremos algunas conclusiones que podrán ser, servir para algunos casos, no para todo, ¿no? Como siempre la lógica del no todo. Así que si les parece, les voy a compartir las conclusiones a las que nosotros arribamos y podemos agregar alguna cosa más entre todos, si les parece, porque ya tenemos que ir concluyendo. Acá están este power lo armó Rocío muy bien y entonces no lo quería dejar de compartir. Entonces algunas definiciones que pusimos es lo que el cuerpo del analista no es, ¿no? Nos pareció interesante definir lo que no es. No es el organismo, no es la imagen, tampoco es la mera presencia física. El cuerpo como entidad es lo que hay que suponer para que el goce tenga un soporte. Pues del cuerpo se goza, pero para esto debe estar corporizado en la palabra, ¿no? No, digo, en esta relación cuerpo-goce, el soporte es el cuerpo y es a través de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía, estas tres maneras de pensar la función del analista, ¿no? Lo imaginario, lo simbólico y lo real. Y como conclusiones, ayúdenme ustedes, pensamos que la presencia física del analista no garantiza ninguna eficacia, tampoco hay garantías en el modo online. Nuevamente es en la singularidad de cada caso, que el cuerpo del analista, tal como lo anunciamos, se hace presente en sus distintas manifestaciones. Bueno, hasta acá estas pequeñas conclusiones nuestras. No sé si quieren agregar alguna más o algún comentario más antes de finalizar. Leo, Ro, Gabriel, ¿no está por ahí? Eso lo estaba pensando, es en lo que se va armando entre, ¿sí? Entre. Justamente, entre ese analista que somos con cada consultar con cada paciente y ese analizante en particular. Creo que es ahí lo que es el cuerpo que se va construyendo, ¿no? En todo caso. Tal cual. Me parece que pensarlo en los tres registros y pensar las intervenciones en estos tres niveles, ¿no? En el nivel universal, un poco como decía Ana, ¿no? Decir, bueno, cómo probamos el FORDA, pero después en la particularidad del tipo clínico, sí, y después en la singularidad de cada caso donde nos sorprende y ocurre eso y sucede en ese instante, ¿no? De donde se pone en acto. Así que bueno, por mi parte agradezco muchísimo el taller, la verdad que estuvo muy grato, muy, muy lindo, muy dinámico, las participaciones de ustedes, o sea, a mí me aportaron en lo personal muchísimo, y espero que a ustedes también. Así que bueno, tenemos que ir más puntual para que no nos reten, así hacemos bien nuestra parte del congreso. Bueno, se leo. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Sí, gracias a todos. Muchas, verdad, muchas gracias. Para seguir pensando. Sí. Muchas gracias, muy bueno. Bueno, gracias y nos estaremos viendo en algún momento por ahí, por los pasillos. Ojalá. Ojalá. Chao, gracias. Adiós. Hasta la próxima.